espere. Voy a salir a Matilla por tus calles a corretear. En la cita de mi pueblo, fuiste jardín, te puedo dirigir, refugio de nuevas ilusiones, secreto de juventud, fue tu glorieta. Rodeada de enredadera, patino de guitarra, muchas veces te canté. No es esa, no es esa, es otra. Es la otra. En Matilla yo nací. Esa es. En Matilla me morí. Esa es. Al menos lo siento así. En Matilla antes de morir. Y el día que yo me muera y me lleve a enterrar, saldré de mi sepultura a Matilla corretear. Matilla, cuando niña yo reía, era pobre, triste y sin luz. Ahora todos los barrios te envidian de ver tu callejuela llena de juventud. Eso es de Matilla. Nacido en Matilla el 6 de abril de 1924. Estuve hasta el año 1939,
donde viajé a Iquique a estudiar. De esa fecha regresé al año 40, el 45 del mismo año. De esa fecha y estaba viendo la fiesta de San Antonio, y esta ha sido una de las buenas que he visto y que hemos recordado muchas cosas de ese tiempo. Mi familia toda son devotos de San Antonio y por eso que estamos por acá. Ojalá que esto no, para los años que vengan, sea mucho mejor de esta, aunque esta ha sido bastante buena. Mi señora, mi hija, 4 hijas, las cuales son todas devotas de San Antonio. Bueno, soy Batillana y vivo en las oficinas y venimos todos los años para acá. ¿Qué edad tiene? 95 años. 95 años. ¿Qué recuerda usted de la fiesta de San Antonio Matías cuando era joven? Siempre han sido así, las fiestas. Todos los años veníamos porque vivíamos en la oficina salitera, porque mi papá trabajaba en la oficina salitera. Pero veníamos todos los años a las fiestas. Nada más porque siempre gustaba acá. Yo vengo con el chiquillo. Desde niño nosotros, desde Boca. Yo, mayor parte, estuve en las saliceras. Así que venía la todas las fiestas. Más temprano mi padre salía para acá todos los años. Él tiene 11 hijos. 11 hijos. Los 11 vivos, con nietos, bisnietos. Por ahí andan varios. Ya. Y vienen todos los años a las fiestas. Bueno, mientras tuvimos niños, todos vivíamos acá nomás, porque la casa donde se baila era de mi papá. Así que nosotros veníamos a nuestra casa. ¿El local social? Sí, el local social. Esa era su casa. Así que tuvimos los colegios, en el colegio de acá también. En la crisis, cuando pararon la oficina, porque yo siempre he sido el oficina. Ahí estuvimos viviendo ya un par de años acá. Así, bailábamos, pero era elegante. Yo era bailarina, ahora no bailo. Este es uno de los pueblos que sigue todas las tradiciones antiguas. Es muy diferente las fiestas de acá a la de Tirana, de Hualca y todos los demás pueblos, porque ahí ya se empezaron a modernizar muy rápido. Y aquí no. Matías sigue en sus tradiciones, en su tiempo. Tradición. Hasta el momento. Igual no. Para que sigan igual. Y que se sigan las tradiciones y que nuestros hijos quieran el pueblo. Eso es lo que hay que enseñarles, ¿no? Como un matillano. Vallecito de Matilla, enclavado en medio del desierto, oasis de norte grande, de belleza sin igual. Vallecito de Matilla, enclavado en medio del desierto. El apoyo cada año para San Antonio, Santa Rosa, la familia Matillana, mirar a nuestros antepasados, es lindo, en ellos filtramos todo lo que es la cooperación hacia el santo y anímicamente el estilo que tengo yo para el santo
los gritos, las armonías, mi corazón lo entrego año a año aquí. Hay tantas cosas que se pueden decir. Pero... Gracias, quiero darte por amarte. Gracias, quiero darte todo en mí. ¡Fiestas personales! ¡Viva la visita presente!